Buenas tardes, querida escritora Rosa María Tapia, desde Lice Capira, con los estudiantes de noveno grado, octavo grado, interesados en la novela El arcoíris sobre el pantano. Ellos le emocionan mucho todas sus novelas y le tienen muchas preguntas. Así que si comenzamos, escritora. ¿Cómo no, profesora? Yo le voy a dar desde las redes sociales un saludo a todos los que nos ven desde el interior, la capital, incluso en el exterior, de Panamá para el mundo, de Capira para el mundo. Entonces, vamos a hacer una reseña muy breve de cómo surge la novela. Yo estaba en la feria del libro y llega una profesora del colegio rural y me dice: escritora, yo con la fila larga, yo tengo un estudiante que es un genio, pero no se comunica, ni tan siquiera me mira. Y yo sigo, digo, ¿cómo no, profesora? Dice, pero imagínese que se dañó la computadora, el niño en sexto grado vio cómo la arreglaron la vez anterior. Dice la directora, déjela que juegue con ella. Y el niño arregló la computadora. Entonces, esos niños con un leve autismo que tienen Asperger son genios. Nunca, nunca le hagan bullying, porque dentro de 20 años va a ser un gran científico que va a crear o un programa o va a crear la medicina para el Alzheimer o para el cáncer, y ustedes van a decir, él se sentaba a mi lado. Y va a ser timbre de orgullo para ustedes. Así es que son niños con capacidades especiales que ustedes tienen que ayudarlos y jamás hacerles bullying. Así es que adelante. Fue una historia que de allí, de ese compendio, yo le pregunté a un sobrino que era maestro en Canadá y me dijo, yo tengo un alumno con Asperger. Y yo comencé a documentarme. Y de esa manera yo fui estudiando el caso y les creé una historia. Adelante. Licenciada, queremos, la compañera Nadia Morales, mi compañera de español, le quiere también saludar. Sí, cómo no, con mucho gusto, profesora. Buenas tardes, profesora Rosmery Tapia, agradecida por su tiempo que tiene con nuestros estudiantes. Es una novela muy interesante y muy llena de enriquecedora de conocimientos para saber sobre cómo lidiar con un niño con Asperger, así como usted lo ha dicho. ¿Cómo no? Está la figura de la maestra sombra, esa que construye un puente de amor para incluir a Mario. Excelente, profesora. Adelante. Vamos a ver los niños. Dicen el nombre y el nivel. El nombre de la escuela ya, así ya la profesora lo dijo. Aquí tengo a mi alumno, se llama José, Jesús Martínez, octavo A, y le tiene una pregunta, licenciado. Mi nombre es Jesús Martínez, nivel octavo grado A, y mi pregunta es, ¿cuál fue la inspiración para crear el libro? Bueno, la inspiración fue el encuentro con esa maestra del colegio rural y también los niños que tienen que sobrellevar una condición y que muchas veces es muy difícil para ellos sobreponerse a esa condición. Entonces yo quise llevarles el mensaje que no están solos, que todos nosotros estamos para facilitarles su recorrido por la vida para que triunfe a pesar de la condición que tenía Mario de Asperger. Todos somos ese puente de amor para que ese niño, su tarea no sea tan ardua. Gracias, Jesús. Buenas tardes, profesora Rosa María Tapia. Mi nombre es Margarita González. Estoy en el nivel noveno A y quisiera preguntarle si los personajes que usted presentó, ya sean primarios y secundarios, fueron inspirados en algún familiar o solamente fueron sacados de su imaginación, por decirlo Bueno, así. esa es una pregunta muy buena, es pregunta de escritora. Yo estudié el caso del Asperger. Después, con todo ese estudio, con entrevistas, yo creé esos personajes.
son personajes que vienen de mi imaginación, pero después de hacer una investigación y de hacer entrevistas, para que la novela se sienta real. Entonces, ese fue la creación que yo hice de cada personaje. Otra cosa, díganme Rose, mi nombre es Rosemary, pero a veces se les confunde. Yo tengo una sobrina que es escritora, que es Rosa María Tapia. Entonces ustedes digan Rose, porque para que no haya confusión de nombre, Rose, para que no se complique. Yo para mis amigos soy Rose. Ustedes son mis amigos lectores. Gracias. Excelente pregunta. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Leslie Jessica Aguilar y mi pregunta es, ¿cuál fue o cuál será el propósito de la novela? ¿Cuál fue, perdón? El ¿Cuál? propósito de la El novela. propósito de la novela es la compasión, despertar la empatía, la compasión, que todos en el mundo, en este mundo estamos para ayudarnos, para que sea mejor, y que bajo ninguna circunstancia esas personas tengan mayor obstáculo que su condición, que los ayudemos a superar la condición y que tengan todo el desempeño que tuvo Mario en la novela. Ese es el propósito. Escritora Rosmaría Tapia, tengo otra pregunta. Quisiera saber si a la hora de la inspiración de los personajes también hubo alguna persona que influyó detrás de, aparte de los personajes que fueron creados ficticios. No, lo que sí hubo fue mucha investigación. Por lo menos mi sobrino tenía un estudiante con Asperger y yo le pregunté cómo se comportaba. Yo también estudié. Entonces yo llegué ya con la novela publicada a un colegio donde había un niño con un leve autismo, Asperger. La maestra dice que él no se comunicaba ni levantaba la mirada. Y cuando yo dije eso, que se sintieran orgullosos de sus compañeros que tenían esa condición porque eran genios. El niño se paró y me abrazó. Dice que ella había sido profesora de él por 4 años y él no manifestaba, porque acuérdense que es una discapacidad social. Ellos no pueden expresar sus sentimientos. Entonces, que él entendiera que lo que yo estaba era construyendo un puente de amor para que él pudiera desarrollar todas sus grandes capacidades, para mí se fue una gran victoria con la novela. Así que hay muchos testimonios a partir de esa novela. Muchas gracias. La orden. Querida escritora, otra pregunta. ¿Por qué decidió ponerle al libro El arcoíris sobre el pantano? Ajo, Jesús, la botaste con esa pregunta. Muy buena pregunta, mi querido Jesús. ¿Por qué el arco iris? El arco iris representa la esperanza. Todos los colores, cuando brilla el arco iris, el cielo deja de estar oscuro. El pantano, ¿por qué? Porque Mario estaba en la pobreza. Mario se le muere la mamá, el papá ausente. Entonces él estaba en el pantano de la adversidad. Y aún en la adversidad debemos tener esperanza. No nos quedemos en el pantano, levantemos nuestra mirada y encontraremos el arco iris de la esperanza. Excelente pregunta, mi querido Jesús. Muy buenas tardes, profesora. Soy Casey Pérez del grado noveno B. Un placer hablar con usted. Tengo una pregunta. ¿Por qué necesariamente el libro tiene que ser sobre el Asperger cuando hay más discapacidades sociales? ¿Por qué? Porque yo me encontré con muchos casos de autismo que son leves y no son comprendidos. Muchos no son ni diagnosticados. Y dicen, este muchacho se porta mal, no le hace caso a la profesora, se aísla y no saben que detrás de eso hay una condición. Cuando se pone a la luz y se dan cuenta que es una condición, esas personas pueden recibir terapias sociales, terapias de lenguaje, terapia como le hacía la maestra a Carlota para que se riera el niño. Entonces quise poner a la luz esas discapacidades para que todos seamos
un ente de ayuda, una mano en que apoyarse. Ese fue el objetivo. Gracias, buena pregunta también. Gracias. Buenas tardes, profesora. Le tengo otra pregunta. ¿Por qué decidió que el personaje principal se llamara Mario? Bueno, miren, esa es otra pregunta de escritora. Yo cuando voy a poner los nombres, yo primero hago, aunque no lo ponga en el libro, es un niño de 11, 12 años, trigueño, de complexión delgada, ojos negros, yo me lo imagino. Y cuando yo me lo imagino y lo tengo en la mente, digo, ¿cómo te llamas? El primer nombre que llegue a mi mente, el personaje me está contestando. Y digo, ¿cómo te llamas? Mario llegó a mi mente, se llama Mario. Muchas gracias. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Otra pregunta. Sobre otro libro, ¿por qué decidió escribir el libro Un grito en el silencio? Sí, esa es una novela sobre bullying. Mi objetivo es que nunca, bajo ninguna circunstancia, un niño, un joven, tenga que sufrir de acoso escolar, de bullying. Alto al bullying. Y casi siempre los amenazan y están callados. Desde ese silencio, esta escritora grita, basta ya. ¿Saben por qué el bullying prospera? Porque todos los demás o se ríen o se quedan callados. Pero así como ellos se engabillan para hacerle la vida imposible al más débil, ustedes tienen que unirse y pararse y de levantarse. Sí, no te vamos a permitir que le hagas bullying, que acoses a nuestro compañero. No, van donde la maestra, donde la directora, donde el director, y se acaba el bullying. En el momento que nadie se ría, cuando ridiculicen a un compañero, se termina el bullying, porque los que quedan exhibidos son ellos. Entonces muchos muchachos hacen bullying porque lo hicieron y es una conducta aprendida. Otros porque dicen, voy a hacerme el bravo para que nadie me haga bullying a mí. Ese no es el camino. Esa es una novela que ha gustado mucho a los jóvenes y que ha apoyado a muchos jóvenes que viven amenazados. Gracias, Jesús. Ya veo que Jesús es buen lector. Los felicito. Todos han hecho muy buenas preguntas. Adelante, los que no han participado, anímense. Se dan cuenta que yo soy una persona sencilla y que yo les voy a contestar con mucho cariño y con mucho respeto. Esta no es una pregunta, pero me gustaría agradecerle porque sus libros demuestran muchos problemas sociales y también reflejan cómo salir de lo que es los problemas, cómo ayudarnos y siempre saber. Yo siento que el arco iris sobre pantano es como decir que ya ese es el final, encontrar la salida. Así como en otras novelas también, pero usted tiene una particularidad que es lo que me gusta, que usted se destaca en intentar ayudar, como usted lo dijo, a salir de los problemas y a no quedarnos atrás y estancarnos. Yo quiero saber cuál es tu nombre, te expresas muy bien, tú tienes que ser excelente lectora. ¿Cuál es tu nombre? Margarita González. Margarita, te felicito, te expresas muy bien, a lo mejor terminas escribiendo. Muchas gracias. ¿Cómo no? A lo mejor dentro de unos años la escritora. Adelante. Hagan las preguntas o comentarios como hizo Margarita, porque yo siempre los voy a tratar con mucho cariño. Adelante. Y para que vean sus padres cuando vean el video que ustedes también participaron. Todas las preguntas son válidas. Ustedes dicen, ay, no, que mi pregunta es muy sencilla. Esa pregunta me puede inspirar a mí. Adelante. O el comentario. Adelante. Muy buenas tardes. Buenas. Mi nombre es José García del noveno A y le tengo una pregunta. Además, ¿cuántas novelas tiene más de? Bueno, yo tengo 27 novelas. Para el nivel de ustedes, casi todas las novelas. Esta niña bella, Roberto por el buen camino, Los ángeles del olvido, El arco iris sobre el pantano, que ya leyeron, Un grito desde el silencio, La burbuja invisible, que tal vez no la conozcan, que es la vida de un niño genio, que todo el mundo deja solito.
porque el niño es muy preparado. ¿Y cuántas no hemos sufrido que nos aíslan? Porque somos los mejores alumnos. Entonces, tengo muchísimas novelas y muchas son para ustedes. Ustedes se anotan, ustedes son expertas en el internet. www.rosetapia.com. En obras, ahí están todas mis obras. ¿Qué les parece? www.rosetapia.com. Profesora, quisiera preguntarle algo. ¿Por qué decidió también ponerle esas tonalidades a lo que es la presentación? Bueno, eso sí lo hace el creativo de la portada. Yo le digo de qué trata la portada, que es un sobrino, y entonces él, yo no sé cuál es el, la, si ustedes tienen la versión, porque tengo una portada nueva, no sé cuáles tienen ustedes, la nueva o donde él está como hoy. No, es, ahora tiene una portada muy bonita, que sale el arco iris, entonces él escoge la portada. Ya yo cambié de creativo de portada, que es mi sobrino, que se graduó en diseño gráfico y coge unas portadas, él las escoge espectaculares. Así es que él sí va en eso, el título sí lo escojo yo, pero la portada la hace. Buenas tardes, mi nombre es Moisés Fría y yo voy a hacer una pregunta. ¿Por qué usted se inspiró en que el personaje fuera una maestra y no otro personaje? Porque la que llegó allá, mi querido joven, fue una maestra de colegio rural. Ella daba clases en sexto grado. Entonces, como ella prácticamente fue la que me inspiró el tema, yo por eso puse que era una maestra. ¿Cómo no? Profe. Adelante, Jesús. ¿Qué le inspiró a ser una de las mejores escritoras de Panamá? Oh, ese título me encantó. Mira, es compromiso, trabajo, no decir que no. Es cuando tú te vas a pasear, todos se van a pasear, yo me quedo escribiendo. Es una vida dedicada a la literatura, atender a mis lectores. Pero es una vida muy gratificante. Cada vez que yo me encuentro con jóvenes como ustedes, que a través de la lectura van a tener mayor comprensión lectora, a través de la lectura van a prosperar en la vida. Yo me los voy a encontrar dentro de 20 años y van a ser unos excelentes profesionales. Y yo voy a pensar que yo contribuí con mis novelas a abrirles la mente, a entusiasmarlos, a darles esa pasión por leer y que cambiaran de vida. Buenas tardes, profesora. Le tengo otra pregunta. ¿Cuál es el mensaje que le está transmitiendo a todos los jóvenes a través de esta novela? Bueno, primero que nada, la empatía. Segundo, la compasión. A veces a personas con condiciones especiales no tenemos la suficiente compasión para su trato. Porque ellos a veces están tristes. Y tú puedes ser un factor determinante, tratando de alegrarlo, tratando de ser positiva, de darles un consejo, de ayudarlos si así lo requieren. Entonces tú puedes cambiar la vida de esa persona. Hagámoslo todos juntos. Adelante el joven que levantó la mano, adelante. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Arax Salomón Díaz, curso el 9B y le tengo una consulta. Aparte de Roberto por el buen camino 20 años después, ¿hay otra novela que tenga una segunda parte como El arcoíris sobre el pantano? Mire, hay una novela, las novelas políticas todas tienen segundas partes y terceras partes. Hay una novela que la mandan más para niños de cuarto, quinto y sexto año, pero que todo el lector la puede tener, que se llama La noche no dura para siempre y solo en la noche se observan las estrellas. También tengo una sobre negligencia médica que se llama, y era lo que nadie creía, diagnóstico NPI. La raíz de la hoguera, que esa le encanta porque es de suspenso, y el crepitar de la hoguera. Entren en www.rosetapia.com y ustedes verán allí las novelas mías. Ahora les digo, ustedes van a entrar con este conversatorio no solo en un video, en un podcast.
que tiene 98 capítulos, 98, 97 que van a hacer ustedes. Yo ahora este video lo edito, lo pongo en ese episodio y ustedes van a estar en video y en podcast. Así es que yo se lo voy a mandar a la profesora para que se lo envíen ustedes y ustedes lo vean con sus familiares. Cuando llegue una visita, pónganle el video para que vean las excelentes preguntas que hicieron todos ustedes. Entonces, así promueven la lectura y esas personas terminan leyendo el libro. Muchas gracias. Profe, otra pregunta. Jesús, adelante. ¿Cuál es tu libro más favorito y también cuál es el que más le ha costado más tiempo? Bueno, mira, mi libro favorito de toda mi narrativa es Vida de Compromiso y ustedes lo pueden leer. Lo pueden leer desde quinto grado. Vida de Compromiso es la vida de una educadora que mi madre, y yo le hago un homenaje porque ella vivió para su familia, sus hijos, su comunidad y sus estudiantes, en la sagrada misión de enseñar. Entonces, mi novela favorita es Vida de Compromiso. La que más trabajo me costó hacer fue La Raíz de la Hoguera. Es una novela complicada, pero una vez que la hice, fue como hacer una maestría. Ya no tuve más dificultades en ninguna de mis obras. Una consulta, profesora. Quisiera saber cuál de las 27 novelas que tiene usted, cuál es la novela que usted más ha querido expresar un sentimiento o una idea hacia los jóvenes o al público general. Vida de Compromiso. Cuando ustedes leen Vida de Compromiso, ustedes se van a portar muy bien con sus educadores, porque se van a dar cuenta la vida de sacrificio que tiene el educador. El educador no solo trabaja las horas que está con ustedes. En su casa tiene que preparar la clase, tiene que calificar. Y cuando ustedes les dan problemas, hasta se enferman. Entonces, una vez que ustedes leen Vida de Compromiso, ustedes se van a portar mucho mejor. Esa es una novela hermosa. Ok, muchas gracias. Bueno, otra pregunta, profesora. Adelante. ¿Cuánto tiempo le toma escribir una novela? Eso depende. La mayoría de las veces 9 meses, pero yo escribo todos los días. Descanso ahora, el sábado en la tarde y el domingo. Ya dije que a partir del otro año va a ser de lunes a viernes, porque es una tarea muy ardua. Pero hay personas que dicen 10 años, pero es que dejaron el libro por 3, 4 meses. No, eso no cuenta. Yo tengo compromiso. Yo tengo autocontrol, aunque me quiera ir para un lado, si tengo una idea para la novela, me quedo escribiendo la novela. Por eso que ustedes dicen, oh, ¿cuántas novelas tienen? Eso es disciplina, compromiso. Muchas gracias. ¿Cómo no? Buenas tardes, profesora. Me llamo Verónica Domínguez, del noveno A, y quería preguntarle cuál fue su primera novela y en qué se inspiró. Caminos y Encuentro, y fue una promesa. Durante la dictadura de Noriega, yo era de las mujeres civilistas de un grupo que luchamos contra la dictadura y yo prometí contar esa historia. Entonces, Caminos y Encuentro refleja esa historia, esa lucha que tuvieron lo más seguro sus padres por tener la democracia y la libertad que gozamos ahora. Caminos y Encuentro. Muchas gracias. Yo tengo una novela también que a ustedes, los jóvenes y los niños, les gusta mucho, Travesías Mágicas. Me la pidió mi sobrino de 5 años. Dice, Memi, hazme un libro donde yo sea el artista. Mi novela más divertida. Ustedes leen esa novela, es un encanto esa novela. Adelante, la joven que iba a preguntar. Profe, mi nombre es Yanelis Reina. Le voy a hacer una pregunta de cómo usted se sintió al hacer la novela del arcoíris sobre el pantano. Bueno, cada vez que uno hace una novela y la termina, porque aunque tengas 40 novelas, tú nunca sabes si vas a terminar la novela. Esa es la magia de la literatura, porque es un proceso complicado, complejo. Cuando tú terminas y pones el punto final, tú te sientes muy feliz. Es la culminación de otro sueño que cumpliste. La sensación es de felicidad. Adelante.
Bueno, si ya terminaron de hacer las preguntas, no, adelante. Otra pregunta, escritora Rosemary Tapia, ¿a qué edad usted empezó a hacer novelas? Mira, yo comencé hace 23 años, pero desde que yo tenía la edad de ustedes, cuidado que menos, 12 años, mi redacción era diferente. ¿Por qué? Porque yo leía mucho y el que lee se expresa como Margarita, como Jesús, como la niña que tengo aquí enfrente, porque la lectura le da a ustedes fluidez y a la hora de contar algo tienen esa facilidad de expresión. Así que desde la edad de ustedes ya yo redactaba fuera de lo común. Adelante. Aparte de la novela que tanto le gusta, ¿cuál otra le gustaría usted? Bueno, a mí me gustan todas mis novelas. Las novelas para los escritores son como sus hijos. Ustedes hablen con los escritores, son como sus hijos. Y yo ahora mismo tengo 27 hijos, 27 novelas, y uno por nacer en un par de meses. Ya terminé la novela número 28. Gracias. Y la joven iba alguien alzó la mano a la vez de él. Dime. Profesora, ¿cómo descubrió su arte por la escritura? Un profesor de tercer año que yo tuve de español me hizo amar la literatura. Miren que yo le dediqué la burbuja invisible al profesor porque él adoraba el Quijote. Y yo era lectora del Quijote. Bueno, yo lo he leído varias veces de principio a fin. Y entonces ese profesor nos hizo tener un gran amor por la literatura. Y yo le reconozco que gracias al profesor Roberto Carrizo, falleció el año pasado, yo soy escritor. Gracias. ¿Qué novela aparte de El Arcoíris nos recomendarían nosotros? Yo les recomendaría a ustedes Los Ángeles del Olvido. ¿Por qué? Los Ángeles del Olvido es sobre trabajo infantil, pero es un niño de la capital y un niño del campo. Y el niño del campo le tienen un apodo, Mongutito. Cuando ustedes leen la historia de Mongutito, los cautiva. Ustedes quedan enamorados de esa novela, Los Ángeles del Olvido. Les va a encantar la novela. Gracias. Profesora, quisiera hacerle otra consulta. ¿Cómo no, Margarita? Muchas gracias. Quisiera saber si en algún momento va a dejar su pasión de repente por temas de salud o algo así, o si va a seguir. No, mira, yo he tenido problemas de salud durante toda la vida. Tal vez eso me ha permitido escribir porque guardo reposo, porque me cuido. Mientras yo tenga claridad mental y pueda mover los dedos, yo voy a seguir escribiendo. Y cuando no pueda mover los dedos, le dicto a Word, porque ya Word escribe. Hay una aplicación de Word que tú le dictas y va escribiendo y tú después nada más tienes que corregir. Pero si ustedes tienen la capacidad de usar el teclado, es mejor que lo hagan con el teclado. Es más seguro. Entonces, yo pienso que yo siempre voy a escribir. Tal vez cuando vayan pasando los años, no publique cada año, sino ya esté un poquito más lenta y publique cada 2 años. Pero siempre ustedes van a tener una novela de Rosemary Tapia, porque yo me cuido. Miren que ahora, después de la pandemia, yo todo lo hago virtual. ¿Por qué? Porque a mí se me bajan las defensas. Y si alguien tiene resfriado y a mí se me pega, me da pulmonía. Entonces yo prefiero atender a 3, 4 colegios al día que nada más ir a uno y no poder regresarme a tiempo para tomar mi medicina, que la medicina la tomo. Entonces por eso yo tengo esta estructura y este conversatorio ustedes lo van a poder ver dentro de 20 años y ustedes van a sentar a su hijo. Mire, como yo contestaba, miren lo bien que yo hacía una pregunta, porque en YouTube tienen esa ventaja, queda para siempre. Es lo que los gringos llaman forever, queda el video para siempre. Yo tengo videos cuando yo empecé hace 20, bueno, cuando empecé en YouTube, que fue como en el 2011, que ya puedo tener como 13, 14 años. Tengo videos de esa época.
Y los que entran a YouTube, díganle a sus padres que se suscriban a YouTube y se les avisa cada vez que yo tengo un nuevo video. Ok, muchas gracias. Profesora, otra Ajá. pregunta. Sí, Jesús. ¿Por qué decidió ponerle al libro un grito en silencio? Porque los niños están muy amenazados. Al estar amenazados, están callados, están en silencio. Y ese grito lo doy yo. Basta ya. No podemos permitir el acoso escolar, ni que al más débil lo estén acosando y los demás riéndose. Nosotros tenemos que ser defensores de los que necesitan nuestra ayuda. Un aplauso. Bueno, yo los aplaudo a ustedes. Profesora, la felicito. Se han comportado muy bien, son timbre de orgullo y para yo ponerlos de ejemplo, silencio, cada uno a su tiempo. Estoy maravillada con ustedes. Muchas gracias, licenciada, por su tiempo. Queremos despedirnos. Y la compañera Nadia también le tiene unas palabras, y también de los queridos estudiantes del IDICE. Buenas tardes, escritora Rosmery Tapia, agradeciendo su tiempo, ha sido enriquecedor para nuestros estudiantes. Nos gustaría que en otro momento también pueda sacar otro tiempo Una segunda parte. para que pueda compartir con más estudiantes sobre otra de sus novelas. Y gracias, muchas gracias de verdad de corazón por su tiempo y dedicación a la escritura. ¿Cómo no, profesora? Cada vez que lean una novela mía, un clic y ahí estoy yo. Y apenas edite el video, se lo mando, va a estar en todas mis redes sociales y nos están viendo de Panamá para el mundo para que vean cómo se portan de bien estos estudiantes. Y son un ejemplo para los que no lo hacen. Así que, profesora, siempre van a poder contar conmigo, siempre. También para comentarle, licenciada, que es la primera vez que hacemos esto, este conversatorio con alguien tan importante, en este caso usted, Rose. De verdad, muchas gracias por llegar hasta acá. Nosotros la sentimos aquí en Lidice, en Capilla. Y yo sé que Profesora, y también van a servir de ejemplo ustedes, porque hay gente que se pone muchos obstáculos, no puedo. Digo, pero nada más tienen que dar un clic, es muy difícil. Miren ustedes cómo han hecho un conversatorio tan hermoso, profesora. ¿Por qué? Porque tenían compromiso, porque querían hacerlo. Entonces, por eso lo lograron y lo pueden así es. poner de ejemplo. Cuando digan, no, Dios, espérate, te voy a mandar el conversatorio de Capira, del Colegio de Capira, que lo han hecho tan bien. Así es que yo estoy encantada con ustedes. Profesora, no voy a tener que editar casi nada, porque no ha habido gritos, no ha habido. Se han portado perfecto. Así es que a la orden, profesora. Muchas gracias. Muchas gracias, Lo dejo con profesora. Margarita y también Jesús. ¿Cómo no? Margarita. Adelante. Muy buenas tardes. Muchas gracias por su tiempo y dedicación. También por abrirnos, por decir sus puertas y de brindarnos más de sus conocimientos. También por darnos y explicarnos, resolver las respuestas, las preguntas que teníamos y las dudas y las incógnitas. Muchas gracias por habernos brindado su tiempo y quería agradecerle por la dedicación y por el arduo trabajo que usted expresa a través de sus libros. ¿Cómo Muchas no, gracias. Margarita? Te expresas divinamente. Estoy encantada contigo. Adelante, Jesús. Le doy muchas gracias por darnos toda su sabiduría y lo que sabe a través de la escritura a nosotros y le doy gracias por estar aquí con nosotros y que Dios me la bendiga. Amén. Igualmente, bendiciones para todos ustedes. Aplauso, aplauso para La profesora les va a compartir el enlace y mándenselo a todos los familiares. Siéntanse orgullosos del desempeño que tuvieron hoy. Hasta siempre.